Aquí todo bien, ¿y por allá? Bien todo. ¡Newman! Averigua quién está al mando aquí. ¡Where is the commandant! Ich bin Rang älteste Offizier. Major Schiller. Pregúntele si tienen armas o tropas armadas. ¿Sin hier bewaffnete Soldaten? Das ist ein Bataillon, Lazarett. Alle bewaffneten Truppen haben die Stadt verlassen. Dice que este es un puesto de socorro y que todas las tropas han abandonado la aldea. ¡Kevin! Tú, Oliver y Cooper, vayan a ver si no hay nazis en la aldea y registren las colinas que están al este. El resto de ustedes dedíquese a buscar armas. Hoy presentamos Los heridos nunca lloran. Oye, Newman, ¿qué quiere decir Dwerges of them Dodd? ¿Qué significa? Fiel hasta la muerte. Es el lema de los del SS. Oiga, sargento. Tenemos aquí un par de los del SS. ¿Qué le parece? Y encontré esto. ¿Dónde lo encontraste? En su bota. Ahí dice, fiel hasta la muerte. Sí, la nuestra. Estos te ahorcan con la tranquilidad con que saludan. ¿Quién fue el que registró a este hombre? Pues yo, sargento. Ten más cuidado, ¿no? Acompáñame. Dígale dónde encontré esto. Ein SS-Mann hat es gehabt. Ich bin nicht verantwortlich für die SS. Dice que no es responsable de lo que hagan ellos. Claro, jamás se hacen responsables por nada. Sargento, hay cierta diferencia entre el SS y el Wehrmacht. ¿Ah, sí? Pues para mí ellos son responsables. ¡Dígaselo! Es gibt kein Amt dafür. ¿No encontraste nada? Los archivos y un radio alemán descompuesto. Revise esos papeles, por favor. Lo único que averigüé es que tenemos en la sección de primeros auxilios del 241 de infantería. ¿241? ¿Es el regimiento que se rindió en Le Mans ayer? Creo que los alemanes que hay aquí no se enteran. Según este despacho recibido ayer, el mayor Schiller debía mantener esta sección aquí hasta nueva orden. Casi, a ver si logras componer ese radio nazi, tal vez podamos oír algo. Ah, y deshazte de todo esto también. Averiguó algo de las tropas del SS que estaban allá.
No, todavía no. En lo que a papeles se refiere, todos los ejércitos son iguales. Este batallón tuvo muchas bajas en los últimos días. Como 350 hombres asesinados o heridos. 350 seres humanos. No le dolerá eso, ¿verdad? Calculo que hay como 2 millones más de esos seres humanos de aquí a Berlín, dispuestos a asesinarnos a usted o a mí. ¡Sargento! Agarré a ese tipo tratando de escapar en un camión como a 2 calles de aquí. Eso no es cierto. ¿Dónde aprendió nuestro idioma? En la escuela, en la secundaria. ¿Ahí también le enseñaron a escapar? Yo no quería escapar. ¿Cómo que no? Solamente iba por plasma. Hace falta para nuestros heridos. Es un soldado muy humanitario, sargento. Yo soy el sargento Hugo Barr. Número de serie 65653. ¿Del 241? Sí. ¿Dónde lo hirieron? ¿En Le Mans? Sí. ¿Cuándo? Ayer, señor. No es cierto. El 241 se rindió ayer. ¿No sabía eso, sargento? Todavía no nos rendíamos cuando salí para el puesto de socorros. Ayer en la mañana. Para mí que este sigue mintiendo. Was machen Sie denn? Ich habe doch gesagt, Sie sollen einen Plasma gehen. Die haben ja nicht mehr. Siéntese por allá. Vamos, siéntese. Newman! Tal parece que le molesta algo al mayor. Pregúntele qué es. Dieser Mann, wollte nicht flüchten. Ich habe ihm Plasma geschickt und gebraucht es für unsere Verwundete. Dice que este hombre no quería escapar, que lo envió por plasma. Para los heridos. ¿Qué lo envió? ¿Y dónde pensaba encontrar el plasma? Un convoy fue atacado esta mañana por unos aviones como a 2 kilómetros al este de aquí. En ese convoy iba un camión con medicina. Le ordené que se sentara, obedezca. Somos inocentes, con qué camión y medicina. Ya, cállate la boca, Kirby, déjalo en paz. Ich muss darauf bestehen, dass wir diesen Mann um Plasma gehen lassen. Dice que debe dejar que este hombre vaya en el acto por el plasma. No. Nein. Si existe ese convoy, sargento, y no hay tropas en esa área, ¿qué puede arriesgar? Eso fue lo que el mayor me dijo hace un momento. Y luego encontramos armado a uno de los suyos. Ich bitte Sie aus humanitären Gründen. Wir haben nur noch 2-3 Flaschen Plasma übrig. Ich fürchte, wir werden einen möglicherweise 3 Männer verlieren, wenn wir nicht schleunig Plasma bekommen. No tiene más que 2 o 3 botellas de plasma, sargento. Que un hombre o posiblemente 3 mueran si no se consigue rápidamente. Sargento, el mayor apela a sus sentimientos humanitarios. No me venga con cuentos, Newman. He visto ya muchos ejemplos de humanitarismo nazi en esta guerra. La respuesta es no, y seguirá siendo no. Oiga, sargento, parece que no me ha entendido. Este mayor es un médico y es su deber salvar vidas. Para los soldados heridos la guerra terminó y es posible que sus vidas terminen también si no se les atiende de inmediato. No discutamos usted y yo, ¿eh, Newman? Desconfío de ese mayor, al igual que de ese sargento nazi. Es una de las razones por las que vivo aún después de mucho tiempo de estar aquí, porque no les tengo confianza. Dígame, Newman, ¿alguna vez se preguntó a sí mismo qué le pasó al hombre que reemplaza? Bien, yo se lo diré. Lo asesinaron. Lo mataron junto con otros 5 americanos. Todo porque un pobre soldado del SS les mostró una bandera blanca. Y en determinado momento el pobre soldado rápidamente se tiró al suelo. Y una ametralladora escondida detrás de él mató a 6 creídos americanos. Oye, Newman. Debes hacerle caso. Él sabe de lo que está hablando. No puedo sentir odio por gente que está agonizando ni ver maldad en cada acto de misericordia. ¡Hey! Oficial, por allá, vamos. Thank you.
Tenemos a varios prisioneros heridos del 241, como 25, incluyendo un cuerpo médico. Cambio. Mantenga su posición. Cambio. Entendido. Fuera. Ay, esto ya no sirve para nada. Iba a lanzar una granada cuando Newman lo atrapó. Nos salvó la vida. Asqueroso nazi. Asquerosos. No son más que basura. ¡Maldito! ¡Kevin, cálmate! ¡Déjalo, Kevin! ¡Kevin! Ya está muerto. Little John, llévenlo allá arriba. Sí. Gage y Nelson, tengan lista la mesa de operaciones. El mayor diagnóstica grave, herida abdominal. Pues dígale que lo cure, que no pierde tiempo. Y americana Bilda, si aufassen. ¡Ahora! ¡Aquí! ¡Mira! ¡Ya saben, jefe! Sargento, los del SS son fanáticos. Los soldados del ejército son diferentes. Incapaces de hacer esto. Usted es diferente, ¿no? Entonces vaya a ayudarlos. El mayor dice que necesita mucha sangre. Tipos A y O. Caje, que vean sus placas los otros. Sí, sargento. Que soy del tipo O, puede empezar conmigo. Tageis, nun, tilampangen. Vamos, Little John, tú sigues. ¿Cómo está Newman? No lo sé, creo que muy grave. ¿Te comunicaste con la compañía? La granada que arrojó el alemán destruyó el radio portátil. ¿Y qué pasó con el radio nazi? Olvídelo. Sargento, quiero pedirle que me disculpe por lo que pasó. Bueno, ya se disculpó. Olvídelo. El mayor dice que tres de sus hombres pueden donar sangre para el herido, pero que no sería suficiente. Habrá que darle plasma. ¿Y por qué no se lo dan? No tenemos bastante. Un momento, ¿cómo que no hay suficiente? Yo vi un par de botellas en ese gabinete. Se necesita ese y mucho más para los heridos nuestros. Además, dos botellas no alcanzan para su hombre. Necesita mucho más. Y morirá si ustedes no me dejan ir. ¿Quiere usted que él muera? Mire, no trate de presionarme, Bauer. ¡No trate de presionarme! No lo presiono. Que usted está condenando a morir a muchos hombres que están mal heridos. Y eso ningún soldado tiene derecho a hacerlo, ni aún en guerra. Debemos tener sentimientos de compasión y humanidad. La misma compasión que tuvieron sus compañeros con Newman hace un rato, ¿no? ¿Esa compasión? Oiga, nunca dejo que me tomen el pelo.
Creo que usted, su mayor y el resto de sus hombres son capaces de llorar y mentir con tal de escapar. Oiga, sargento, ¿le parece bien que Kirby y yo vayamos por el plasma? No. Pero, sargento, es que... Dije que no. Los nazis ocupan ese sector. ¿Qué pasaría si Bauer les fuera a avisar que estamos en esta aldea y con una escuadra solamente? Bueno, correríamos ese riesgo. Pero es posible que exista el convoy y el camión con medicinas. Bien, supón que exista. ¿Cómo sabemos que el plasma no fue destruido con el resto del convoy? Es otro riesgo. Un riesgo que no vamos a correr. Es que la vida de Newman depende de eso. Usted lo sabe. La nuestra también, si nos equivocamos. No tenemos más que la palabra del enemigo. Y ya saben que esa es una palabra en la que no se puede confiar. ¿Quién les dijo que el convoy había sido atacado? Recibimos el mensaje esta mañana, antes de que se descompusiera el radio. ¿Y dónde se supone que esté ese convoy? Por este camino. Como a 1.5 kilómetros al otro lado del arroyo que se ve aquí. Tengo un camión que funciona. Y habría ido y vuelto si... sus hombres no me hubieran detenido. Escuche, sargento. Si usted cree que yo quiero ir por el plasma, porque así podría escapar, está en un error. Me interesa solamente porque mis camaradas morirán si no se consigue. Le suplico que me deje ir. Correcto, Bauer, lo dejaré, pero voy a acompañarlo. Y mucho cuidado, ¿eh? No trate de sorprenderme. Le advierto que lo mataré si intenta hacer algo. ¿Verstead? Verstead. Revisa la parte de atrás, Cajir. Sí, sargento. Está bien. Es que antes ya había salido, cuando su soldado me detuvo. Natural que llevara protección. Olvidé que estaba ahí. ¿No quiere que lo acompañe, sargento? No, tú quédate al frente de la escuadra. De por sí son muy pocos los que hay. Sí, señor. En convertirse en piloto de estuco de la Luftwaffe. Ah, los niños. Creen que la guerra no es más que gloria. Bauer, olvide la charla y conduzca. Thank you.
detiene el camión. A veces hay minas en las puentes. Salga a echar un vistazo. Vea, no tenga miedo. Serán alemanas. No hay ninguna mina, pero sí mucho lodo. Se atascaría el camión. Atravesaremos el campo hasta llegar al otro camino, como 2 kilómetros de acuerdo con el mapa. Seguiremos la misma ruta. Sargento, es imposible. Tenemos tracción en las 4 ruedas. Acelerando con fuerza pasaremos. Acelere. Quita el pie del acelerador. Si no para de acelerar, nos hundirá tanto que jamás podremos salir. Ahora despacio, primero hacia atrás y luego hacia adelante. Perdone, sargento. Mi pierna herida. No pude retirarla. La siguiente vez no dispararé al aire, Bauer. Conduzca. Deténgase frente a ese cementerio. Quiero ver dónde estamos. ¿Y ese cruce que mencionó? ¿Qué pasó? Ya debíamos haber llegado. Queda 1/2 kilómetro más adelante. Detenga el motor. ¡Salga!
Vamos a escondernos ahí. No dijo que no había nadie por aquí. Muchas veces recorren los caminos buscando desertores, a los que no tienen papeles. Le dijo que tocara el radiador para ver si está caliente. Si vuelve a hacer otro ruido, nos mato. In der Wagen! Schnell! Hör her! Chaos kommen! En el nido, vámonos. Ese hombre está herido. Déjeme apartarlo del camino. Habían de querer matarlos y también son alemanes. Estamos perdiendo la guerra. Algunos han podido escapar. Aquellos que vimos allá no tenían salvoconducto. Eran desertores. Por eso los mataron. Asesinos. Thank you.
Sus pilotos cumplieron bien su misión. Traiga el camión hacia acá en reversa. Empiece a cargarlo. Creo que es un antiguo regimiento. Heridos o la información para que destruyan ese regimiento alemán. En caso contrario, ellos harían lo mismo, ¿no? Vamos, cargue el plasma. Arriba las manos. Tire su arma. Vamos. El cinturón también. Camine. Para allá. Ponga sus manos en la nuca. Con esos sentimientos de humanidad y compasión, y con sus camaradas heridos. ¿No dijo que morirían si no se conseguía el plasma? Cuentan con 1,000 hombres en este regimiento, o más, seguramente. Si yo lo dejara volver con la información que tiene ahora, su artillería acabaría con ellos. ¿Y cómo sabe que nuestro avión de observación no lo ha reportado todavía? De ser así, hace tiempo lo habrían exterminado. Ahora suba al camión o lo mato. Entonces hágalo. Porque si tengo oportunidad, yo lo mataré a usted. ¡Vamos! ¡Alto! Entra al camión. Póngase al volante y conduzca. Ya no tiene caso que me lleve como su prisionero, sargento. Levante las manos. ¡Más alto! ¡Más alto!
que Morton da tan horrorosa. ¿Y para qué todo esto? ¿A qué conduce la guerra? Bueno, sargento, ya no tengo ninguna información que llevar a los míos, ¿verdad? ¿Llevamos el plasma? No veo motivo para romper mi promesa. Los heridos tendrán su plasma. Entre. ¿Su pistola? Ya no la necesita. No pienso acompañarlo. Voy a escaparme. No crea que estoy bromeando, sargento. Estamos en guerra. Es mi deber hacerlo a costa de lo que sea. Si usted estuviera en mi lugar, haría lo mismo. Somos soldados y enemigos. Algún día, tal vez nos encontraremos. Y mi obligación será matarlo. Por ahora le permitiré regresar ileso por el bien de los heridos. Considero que tomas honesto. Espero volverlo a ver. Porque pienso buscarlo. Está bien, Bauer. Ahora dígame qué es lo que considera más honesto. Escóndase. Debe esconderse. ¿Qué le pasará si no trae papeles? No pierda el tiempo. Quiere que esos tipos lo hagan prisionero. Dile que llevo aquí el plasma de los alemanes heridos. Tomaré su asiento en el camión. Así creerán que yo iba conduciendo. Vamos, escóndase. Ich habe keinen. Ich bringe Plasma zum Lazarett des 241. Regiments. Sehen Sie noch, ob er Plasma im LKW hat? 241. Regiment? Haben keine Papiere? Obersturmführer. Dieser Mann hat keine Papiere. Er ist vom 241. Regiment. Also, Sie sind vom 241. Regiment. Das 241. Regiment ist gefangen genommen. Sie haben ein Lazarett in Saint-Suzanne. Das ist nicht mehr in Saint-Suzanne als Amerikaner. Ihre Pistole. Und over there, Sie sind ein Deserteur. Unterscharfführer. Erschießen Sie das verlogene Schwein.
Vivo, estamos a mano. Deme el arma. Usted mismo lo dijo, Bauer, estamos en guerra. Y mi obligación es volver con el plasma y con el prisionero que salió conmigo. No voy a volver faltándome alguno. ¡Bauer! ¡Bauer! Usted volverá conmigo. ¿Qué va a hacer si me rehuso? Exactamente lo que haría usted si la situación fuera la inversa. Que el Nazi iba a escapar. Pues se ganó. Anda, ve ayudándote.